Existen mecanismos legales, que no revolucionarios, para quitarnos esa deuda de encima, que es una auditoría de la deuda, ¿no? Se han dado casos de auditoría de la deuda, como he visto en este, que es en Ecuador, también en Argentina, en Brasil, en países que ahora se dicen emergentes. El problema es que en esos países han tenido el apoyo del gobierno, es decir, del Estado, con todos sus recursos. Nosotros tenemos que iniciar también una auditoría de la deuda, pero no tenemos el apoyo del Estado. Y que en realidad no es un debate económico, es un debate político e ideológico. No es solo economía de lo que estamos hablando cuando hacemos una auditoría. Y esa auditoría es el camino, es la herramienta para desmontar esta forma de comprender la economía o la sociedad. Y voy a quedarme con un concepto importantísimo. La economía no son números, son personas. Se mire por donde se mire, al final detrás de la economía hay personas. Y ese es el mensaje que hay que trasladarle. Pero para hacer una auditoría de una deuda, hay que identificar quién es el acreedor y dónde se puso el dinero de la deuda. Se ha dicho concretamente que es inmoral pagar una deuda inmoral. Tan inmoral como el que hoy en día, cada vez los derechos humanos son violados de manera más persistente. Como que nuestras vidas cada día están más hipotecadas. Bueno, digamos, los problemas sociales que ocurren tienen mucho que ver por la falta de participación de la gente. Porque las políticas hoy en día no nos representan y nosotros no dejamos y no exigimos que nos representen. Y eso yo pienso que es un gran paso, y lo que veo aquí es ese comienzo, ¿no? Ese como, ya, tenemos que hacer cosas, porque si no lo hacemos nosotros, los políticos nunca lo van a hacer por ustedes, ni lo van a hacer por nadie, ni por ninguna situación. Bienvenidos y bienvenidas a todas a Ouroboros, la cuarta velada, ¿no?, de poesía contra la deuda. Esta velada se inscribe dentro de la Semana Internacional de Acción Global contra la Deuda, y bueno, pues es una semana que tradicionalmente se ha venido celebrando la segunda semana de octubre. Se instauró en el Foro Mundial de Nairobi en el 2007, y se escogió precisamente esta semana porque el 15 se celebra el aniversario de la muerte de Tomás Sankara,
que seguramente sabéis, fue el presidente de Burkina Faso y fue uno de los primeros presidentes africanos, ¿no?, que ya denunció claramente ante Naciones Unidas, ¿no?, el problema de la deuda externa, ¿no?, y el uso de la deuda externa, ¿no?, como instrumento de sometimiento de los pueblos. Os voy a leer un solo poema. Sobre la tierra, el rastro de la herida. Las manos del hombre están atadas a un centro que todavía no conoce, que no es capaz de intuir más que en el gesto insomne del espejo. Debe de haber un cielo, un arriba, un punto de fuga. Pero la cerviz también está sujeta, forzada a la sumisión de los alcances. Deja que te miren, animal con derrumbe. Muchas gracias. Gracias a todos por venir. Gracias a José Luis por la invitación y a la Marabunta por alojarnos. El poema se llama Las nubes fluorescentes de Su Chung. Es más difícil que un rico entre por el ojo de una aguja si se niega a coser. A los especuladores no les gustan tus especulaciones. Mirar ruinas es constructivo. Muchas gracias. Para que vean que no son cuatro jóvenes que lo único que quieren hacer es bronca, que también las personas mayores tenemos nuestras necesidades y estamos aquí por muchas cosas, por los recortes que nos están. Y ya digo que como corten las pensiones, ya veremos a ver si no los agarro los cojones. Tantos faroles de tantos hospitales nuevos que decía Doña Esperanza que había hecho. Tantos hospitales y luego resulta que hasta las cunas de los niños se lo tenían que llevar de otros hospitales simplemente para la inauguración a las enfermeras, a los médicos, pero ya está bien de tomarnos el pelo de la forma que nos los están tomando y no y como son así para mí no me representan. Estamos aquí para hacer una acción, una performance, una demostración artística de nuestro dolor. Pues queremos demostrar que sabemos que estamos desnudos, que no queremos cerrar los ojos ante la problemática que estamos viviendo en todo el mundo, en España en concreto, porque viviendo en esta desesperación en la que estamos, cualquiera o tiende a no mirar y mirar a otro lado y hacer que no existe, o bien a la violencia, que es una tendencia cada vez más generalizada entre los manifestantes. Entonces, como nos duele ver que no hay acción, pero que tampoco se toman las medidas adecuadas para que se oiga nuestra voz, pues preferimos, antes que ser violentos, preferimos demostrarlo con poesía, con imágenes. ¡Así! ¡Así! ¡Así está el pueblo! ¡Delante de la banca! ¡Así! ¡Así! ¡Así está el pueblo! ¡Delante de la banca! Hoy es el Global Noise, una convocatoria a nivel internacional para lanzar la voz y hacer ruido contra un sistema económico, político y social totalmente injusto. Aquí en Madrid y en otras ciudades de España hemos querido que el lema sea No debemos, no pagamos, porque consideramos que la crisis de la deuda es la que nos está sometiendo a unas políticas de ajuste estructural totalmente injustas, cuyo objetivo es que la población pague una deuda ilegítima, porque no la ha generado, es una deuda privada generada por la élite financiera y empresarial,
que durante la época de la burbuja inmobiliaria y financiera consiguió enormes beneficios generando esa deuda, y ahora que han perdido, que jugaron el casino y que perdieron, y que la burbuja ha explotado y que tendrían que asumir las pérdidas debido a su comportamiento totalmente irresponsable, nos obligan a que esa deuda la paguemos nosotros. Ellos se llevaron los beneficios y socializan los costes. Yo creo que la lección del día de hoy es porque el Global Noise. Tenemos que tener en cuenta que lo que tenemos que hacer es aunar las luchas. Solamente nosotros no vamos a poder hacerlo. Ahora se habla de una periferia de Europa. Antes hubo una periferia del mundo. Esa periferia del mundo no supo conjugar su lucha porque fueron negociadas sus deudas individualmente. Tenemos que darnos cuenta que todos nosotros tenemos que unirnos. Grecia, España, Italia, Portugal, Irlanda, estamos todos con el mismo problema. Nos quieren someter políticamente, quieren que perdamos nuestra soberanía económica por una deuda que es ilegítima. Y es totalmente legítimo no pagar una deuda que no es legítima. Ha calado mucho el mensaje que en los medios de información de los más media, ese mensaje de hemos vivido por encima de nuestras posibilidades, nos tenemos que apretar el cinturón, la gente se lo cree, piensa, hay un sentimiento de culpabilidad de que esto es así por nuestra culpa, por la culpa de todos y de todas, y no queda más remedio que aceptar los ajustes y los recortes. Pero no es verdad, es que el 81% de la deuda española es deuda privada, solamente el 19% es deuda pública. Pero es que además esa deuda pública ha aumentado a partir de la crisis. En el 2007 era el 37% del Producto Interior Bruto, una deuda pública bajísima, y ha aumentado precisamente por los rescates a la banca, uno de los grandes motivos, y por el aumento de los intereses. Estamos entrando en una bola de nieve donde esto cada vez va a ser más grande porque está habiendo una transferencia de esa deuda, su deuda privada, a deuda pública. Y además una deuda privada que la mayor parte ha sido contraída por las grandes empresas de más de 250 trabajadores. Es decir, el 0,15% de las empresas de este país, porque la mayor parte del tejido económico son pequeñas y medianas empresas que apenas han tenido participación en generar esta gran deuda. Si alguien ha vivido por encima de sus posibilidades ha sido esa élite financiera que ha estado especulando y tirando dinero de la nada. Lo que tenemos que entender es esto, o sea, no nos tenemos que tragar el discurso de que somos nosotros los que hemos vivido por encima de nuestras posibilidades. ¿Cómo va a ser el pueblo que vive por encima de sus posibilidades? Y otra cosa más, tenemos que decir que es realmente importante comprender que nos tenemos que unir, porque del gobierno no se va a hacer una auditoría de la deuda, tiene que ser del pueblo. Y este es el principal mensaje que queremos decir, tiene que ser una iniciativa popular. Si no hay voluntad política, entonces la voluntad va a tener que ser del pueblo para hacer la auditoría de la deuda. Es necesario que la gente se una, porque individualmente no podemos hacer nada. El sistema es más grande que nosotros, pero si nos coordinamos y nos juntamos, somos capaces de hacer lo que sea. Primero en España y después a nivel mundial. Si el problema es el sistema, el movimiento tendrá que ser a nivel sistémico. Y quería hacer decir que esta deuda, la especulación, todo este juego del casino de las élites financieras es como una borrachera, donde las élites financieras disfrutan de la embriaguez y al pueblo nos hacen vivir la resaca. Y tuviera hambre en la calle, no pediría un pan,
sino que pediría medio pan y un libro. Y yo acuso violentamente desde aquí a aquellos que en sus reivindicaciones no nombran jamás las reivindicaciones culturales, que son aquellas que los pueblos demandan a ellos.